Carlos Joaquín agradece llegada de los militares Cancún. Más de 3.150 elementos del ejército mexicano desfilaron ayer por la avenida Tulum como parte del protocolo de recepción por la puesta en operación de la X Brigada de la Policía Militar y su unidad habitacional. Francisco Aguilar Hernández, comandante de la X Región Militar, dio a conocer que en la parada participaron 9 banderas de guerra, 11 monumentales, un general, 136 oficiales, 3.147 elementos de tropa, 30 activos biológicos, 32 vehículos terrestres, 2 embarcaciones y 6 aeronaves pertenecientes al Ejército y Fuerzas Aérea Mexicana. El desfile causó intensos embotellamientos en el centro de la ciudad, en el que a las 8 de la mañana se cerró la circulación de la avenida Tulum, entre Cova y José López Portillo. Una hora más tarde comenzó desfile. En la Plaza de la Reforma se instaló un templete en el que estuvieron autoridades civiles y militares encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González y la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama Espinosa. Hoy estamos aquí para rendir un homenaje a hombres y mujeres que con valentía sin límite nos representan en esta lucha por nuestro país y por el país de nuestros hijos. Hoy estamos aquí para darles las gracias, inició el gobernador. El general brigadier Bernabé Bernardo Chávez Lira, comandante de la X Policía Militar, agradeció las palabras del gobernador e indicó que su objetivo será coadyuvar en el desarrollo en el destino turístico más importante del país. Actuaremos en todo momento con honor e integridad, ya que nuestra mayor satisfacción será servir a la sociedad quintanarroense en cualquier lugar donde se vea afectada su integridad y patrimonio, señaló. Esta es solo la primera parte de las celebraciones por la inauguración de la base de la Policía Militar, que se ubica en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, y dará cobijo a más de 3.000 elementos. Desde ayer comenzaron actividades de patrullaje y coordinación con la policía en distintas operaciones, y su accionar será en toda la península de Yucatán, agencias Infocro y Meganews.